Con un jugador que vistió distintas camisetas en nuestro país, defendió los colores de Colo-Colo, de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile. Se trata también, y entre otros equipos, lógicamente, del fútbol chileno como Santiago Morning, o Coquimbo Unido, Huachipato, entre otros. Estamos hablando de Francisco Pancho Arrué, que en un ratito más ya estará uniéndose al Instagram Live de Al Aire Libre para poder conversar de lo que ha pasado durante esta pandemia, de su carrera ahora como entrenador, de su carrera como futbolista también, que tuvo varios pasos no solo en el fútbol chileno, sino que también en el extranjero, también para comentar lo que ha pasado, por ejemplo, con el fútbol europeo. Hoy día volvió a la Premier League, se jugó la final de la Copa Italia. También queremos saber qué opina sobre los protocolos que se han tomado en el fútbol mundial. Eso y mucho más vamos a estar conversando en los próximos minutos, esperando a Francisco Pancho Arrué. Así que no se despeguen de esta transmisión del Instagram Live de Al Aire Libre. Estamos intentando conectar con el Francisco Pancho Rey. Estamos contactándonos con él para ya poder empezar esta transmisión. Ahí está ya uniéndose Francisco Pancho Arrué en este Instagram Live. Lo esperamos a que nos envíe la solicitud entonces para poder conversar con él y ya empezar esta conversación de fútbol, de lo que está pasando, de lo que también se ha recordado durante estos días, también por ejemplo de los Juegos Olímpicos. Podríamos conversar con él a propósito de su participación en esa selección chilena que consiguió el bronce en el año 2000. Estamos esperando entonces a Pancho Arrué, que en los próximos segundos ya va a estar con nosotros para poder conversar en una nueva jornada del Instagram Live de Cooperativa. Pues también ver todas las sesiones de Instagram Live que hemos tenido a través del perfil del Aire Libre a través de Instagram, también en el canal de YouTube de Cooperativa y también en el Facebook de Al Aire Libre, donde puedes revisar todas las conversaciones que hemos tenido en este ciclo de entrevistas en vivo con distintos personajes del fútbol, del deporte nacional, y que han tenido muy buenas anécdotas a través de este Instagram Live y que hemos podido conversar con varios de ellos, así que los puedes revisar a través de las distintas plataformas de Cooperativa. Ya para conversar también sobre lo que está sucediendo en el fútbol en general y también lo que ha pasado con su carrera. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenido al Instagram Live de Al Aire Libre. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Disculpen los minutos de retraso, pero estaba instalado en el computador y al parecer por esa opción no se puede. Así que ahora a través del celular estamos conectados. Estamos conectados, te vemos ahí bien en tu casa. Primero que nada, preguntarte, como le hemos preguntado a todos los que han pasado por estas entrevistas en el Instagram Live,
¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia con todo esto de la pandemia? ¿Si lo has podido llevar bien y cómo han podido sobrellevar este tiempo de encierro que ha sido bastante largo? Mira, la verdad que bien, afortunadamente estamos todos bien, mis más cercanos también no han tenido ningún problema. Mi suegro, que es doctor, estuvo con coronavirus en un momento, fue al inicio de todo esto, pero ya después volvió a trabajar, así que fue el único, digamos, hasta el momento que ha tenido el virus. El resto estamos en casa tratando de sobrellevar de la mejor manera que uno pueda esta cuarentena, esta pandemia. Y bueno, no me puedo quejar. Afortunadamente vivo en casa y también tengo familiares y gente que es muy cercana que no tienen esa posibilidad y que quizás no lo están pasando tan bien como yo. O sea, entre comillas, pero no me puedo quejar. Hay que tratar de mirar esto desde un punto de vista positivo y bueno, hacer lo que más pueda uno para poder llevarlo de la mejor forma, independientemente de las condiciones en las que uno esté. Francisco, ¿cómo te pilló? ¿En qué momento te pilló esta pandemia, esta pausa en el fútbol en general a nivel mundial? Mira, en cuanto a lo laboral, tuve opciones de firmar en un par de equipos, no, en la primera D no se dio. Y después opté por no seguir en la segunda profesional para esperar algo mejor, digamos, más adelante, marzo, abril. Y pasa esto, tuve algunas conversaciones justo antes de que esto ocurriera. Así que finalmente quedé ahí esperando una opción a futuro. O sea, básicamente cesante ahora, desde noviembre que terminé mi contrato en Colchagua. Pero también confiando en Dios de que algo va a salir pronto y que esto pase pronto. Acá lo más importante, más que el trabajo, que obviamente uno lo necesita porque es el sustento de la familia, tratar de que pase esto luego y que la gente lo pueda poder sobrellevar de la mejor forma. Pancho, y para empezar esta conversación, quisiera preguntarte, bueno, primero esto, tu nueva faceta como entrenador, tu primera experiencia en Colchagua, ¿cómo la evalúas? ¿Qué te pareció esta primera experiencia dirigiendo y cómo te ves en el futuro también como entrenador? Mira, fue una experiencia muy buena, enriquecedora. La verdad que el haber dirigido Colchagua, antes de dirigir Colchagua sí estuve 2 meses dirigiendo al CIFUB, en donde también fue muy enriquecedor, porque dirigir a 40 jugadores, 45 jugadores no es menor, es un tema bastante complejo y en relación a cómo me gusta trabajar. Había que modificar algunos trabajos para que salieran como a mí me gusta, y eso fue muy bueno para mí. Y después en Colchagua, claro, una experiencia muy linda. El equipo llegó peleando hasta el final el ascenso en mi primera experiencia como entrenador. Y bueno, desafortunadamente, por todo lo que pasó y por este término de año brusco, no pudimos ascender de manera injusta, a mi parecer. Pero en líneas generales, la verdad que fue una experiencia muy linda y que a mí me dejó mucho. Y eso también se reflejó después en estos llamados que tuviste, en estas conversaciones que, si bien no llegaron a buen puerto, existieron para poder dirigir en categorías superiores, ¿no? Sí, por supuesto. Cuando uno comienza esta carrera, normalmente los ojos siempre están puestos en cómo lo va a hacer, ¿ya? Y eso uno lo sabe. Por eso a mí me dejó muy tranquilo, independientemente de que el equipo no haya subido, que fue un golpe tremendo para nosotros, para la ciudad, porque el equipo lo merecía y porque sentimos que fue totalmente injusta la decisión que tomaron. ¿Por qué injusta? Porque estábamos a un punto de San Marcos de Arica, faltando 4 partidos, 3 de local, uno con ellos, y a ellos les tocaban con los mejores equipos del torneo, o sea, le quedaban con los mejores equipos del torneo de la liguilla. Entonces fue injusto, pero claro, el hacer una buena campaña y el que se vea reflejado la idea de juego, por supuesto que eso te va abriendo puertas y opciones. Ahora no, obviamente no se pudo concretar ninguna. También porque un equipo en el cual había una opción clara iba a Copa Sudamericana y yo no tenía la licencia Conmebol,
que eso es, que esa regla empezó justo a regir este año. Tienes que tener 3 años de técnico, 3 años de técnico, yo tenía uno. Y después tuve una opción clara en la B, pero tampoco se concretó. Pero mira, a mí lo que me deja tranquilo es que ya mi nombre está ahí, que se hizo un buen trabajo. Acá el fútbol es muy chico, entonces acá saben cómo uno trabaja, saben lo que hace, qué es lo que piensa, cómo le gusta jugar, cuál es su forma de liderar. Todo eso la gente lo sabe y bueno, confío en Dios de que esto va a salir una opción pronto. Obviamente esperando que esto termine, ¿cierto? Hablaba de la opción de Coquimbo, que también fue tu último club como futbolista. ¿Qué relación quedó allá con el cuadro de la región de Coquimbo? ¿Cómo terminó esa relación después de ser jugador y de que sea tu último club en tu carrera? Yo no dije Coquimbo, pero sí hubo Claro. ahí hubo acercamiento con Coquimbo, pero también lo más cercano fue otro club que iba a Sudamericana. Pero claro, yo en Coquimbo terminé bien, ahí terminé mi carrera. Tengo muy buena relación con los dirigentes de la institución, con lo de la corporación, con lo de la sociedad anónima, tengo muy buena relación. Y bueno, espero que en algún momento se dé la opción, pero esto es paso a paso. Yo la verdad que confío mucho en Dios y sé que los tiempos de Él son perfectos y los lugares donde vaya seguramente va a ser porque Él lo quiso así. Y esperando eso, esperando solamente que me toque nuevamente y poder seguir desarrollándome y creciendo como entrenador. Llevo recién un año, que fue un año muy bueno en lo personal en cuanto a crecimiento. Y bueno, espero eso, espero seguir creciendo como entrenador, paso a paso, ir logrando los objetivos que uno se va trazando. ¿Tienes algún sueño como entrenador? ¿Algo que dices, quiero llegar ahí a lograrlo? ¿O más bien te vas haciendo camino mientras vayas avanzando? Mira, para serte sincero, el sueño mío es dejar huella en todos los equipos que pueda jugar, que pueda dirigir. Siento que eso es lo que a mí más me mueve, ¿ya? Es dejar una huella, dejar una identidad, el que la gente disfrute con lo que uno hace, con el juego que uno puede traspasar a sus equipos. Eso es lo que a mí me llena como entrenador. Por supuesto que hay cosas que a uno le gustaría o lugares donde a uno le gustaría dirigir, ¿cierto? Pero insisto, mi cabeza está enfocada en que cuando me toque el siguiente equipo, ya sea en segunda, en la primera B o en primera división, tratar de hacer lo mejor posible y ir marcando o ir dejando huella, como lo dije anteriormente. ¿Y hay algún modelo que hayas tenido en tu carrera, algún técnico que te haya marcado, al que tú quizás lo ocupas como modelo ahora que estás de entrenador? Más que modelo, yo siento que uno aprende de todos los entrenadores, ¿eh? De los buenos y los no tan buenos, ¿eh? Yo creo que uno va sacando algunas cosas de varios y uno tiene que ser uno. Uno tratar de imitar a alguien creo que no es lo más conveniente. Por supuesto, hay trabajo, hay cosas que uno puede copiar y arreglarlos, modificarlos, pero en cuanto a la forma de liderar y de llegar al grupo, eso tiene que ser único. Uno no puede ser otra persona. Hay técnicos que sí, por supuesto, a mí me gustan cómo plantean sus equipos, cómo jugaban, sus ideas de juego. Y por supuesto que uno trata de ir más o menos por esa línea, ¿cierto? Soy un bielcista, la verdad que me gusta mucho el juego de Bielsa, me gusta el ataque directo, me gusta el tratar de llegar con menos toques al área rival, pero sin dejar de identificar los momentos del juego en el cual uno también tiene que elaborar. Ya, eso también trato de traspasarlo a los jugadores y de alguna otra manera trabajarlo para que ellos lo puedan hacer en los partidos. Me gusta el ataque directo, me gusta Bielsa, como dije, Klopp, a nivel nacional Mario Sala, en su momento Jorge Pellicer, que le tuve yo en la Universidad Católica, que también hacíamos un fútbol bastante directo, más que de elaboración, porque jugábamos con volantes, con laterales volantes que pasaban Claro. constantemente, entonces nos permitía llegar más rápido al área rival. Así que, bueno, uno va sacando de todo, ¿eh? De todo, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Perfecto. Pancho, mira, me gustaría echar un poquito atrás la memoria y hablar un poco de lo que fue tu carrera como futbolista. Debutaste muy, muy joven en Colo Colo a los 17 años. ¿Cómo empezó tu carrera? ¿Qué recuerdos tienes de tus primeros años como futbolista?
No, recuerdo muy lindo porque a mí me subieron a los 17 años al primer equipo de Colo-Colo y en ese momento uno la verdad que admiraba mucho a los jugadores que estaban en el plantel profesional. Uno quería estar ahí, uno lo idolatraba, por decirlo de alguna forma, y bueno, y compartir camarín tan joven, por supuesto que fue muy, muy lindo y también lleno de aprendizaje porque el estar con jugadores de tanto renombre, por supuesto que te ayudan a forjar el carácter y te ayudan o te enseñan a liderar, ¿ya? Además que anteriormente no había solamente un líder en el camarín, había muchos, muchos líderes en el camarín. Eran camarines más avezados, con jugadores de más trayectoria, incluso con extranjeros que tenían mucho renombre a nivel internacional. Entonces, yo en lo personal aprendí mucho de ellos. Por supuesto que hay situaciones que uno a veces no le gusta que pasen, porque uno igual a veces no la pasaba muy bien por este mismo trato que había anteriormente, pero también fue bueno para el crecimiento de uno, ¿eh? Fue bueno para el crecimiento de uno y hoy lo valoro aún más. Y en esos primeros años en Colo-Colo, ¿cómo fue tu participación en el equipo? ¿Cuánta regularidad tenías en esos primeros años, que te tocó subir al primer equipo? Mira, a los 17 años fue el año que más jugué. Es más, me hace debutar Gustavo Benítez contra O'Higgins y hice un muy buen partido, un muy buen partido. Hasta yo me sorprendí. Y el tema es que ese partido me privó de viajar a Japón. La sub-20 de Colo-Colo iba a un viaje a Japón y bueno, yo tenía 17 años, pero estaba en la nómina para ir, como estaba en el primer equipo. Y yo estaba muy ilusionado con ese viaje y no pude ir, fueron todos mis compañeros y el único que se quedó fui yo. Y fui titular todo ese semestre con Gustavo Benítez, teniendo tremendos jugadores, digamos, en Colo-Colo. Estaba el Coto Sierra, estaba el Guatón Vega en mi puesto y jugaba yo de titular. Después vino una pretemporada que fuimos a Cuba y después de eso, cuando volvimos a la pretemporada, ahí ya no jugué, pero sí iba citado, entraba en los partidos. Después de los 18, 19, 20 años, siempre alterné. Nunca fui titular indiscutido. Había muy buenos jugadores en mi puesto y se hacía muy difícil poder jugar. Hacerse un espacio ahí era complejo. Pero fueron años, por supuesto, que llenos de aprendizaje, de maduración en cuanto a la personalidad y también a ser resiliente. A todos nos gusta jugar. Y a veces a mí me citaban, a veces no me citaban, o lo peor, que a veces me citaban y citaban a 19. Todavía recuerdo, y cuando uno llegaba al camarín, te sacaba el canasto el utilero. Y eso era, Claro, pero como, no sé, era claro. un golpe muy, muy duro, Sí. porque se llegaba incluso hasta cuestionar si servía para esto. Pero al final te das cuenta que son procesos que uno tiene que ir asimilando de la mejor forma. Y insisto, eso a mí me ayudó a forjar mi carácter y a aprender que no siempre uno va a jugar y que de repente no, uno no juega porque no tiene condiciones, sino básicamente porque el entrenador cree que en ese partido en particular o en cualquier partido necesita otro tipo de características. Bueno, Pancho, después de estos primeros años en Colo-Colo, te toca también participar de una selección chilena histórica que fue a los Juegos Olímpicos en Australia. ¿Qué recuerdas también de esa selección y de esos primeros años? Porque te tocó también un Colo-Colo que peleaba a nivel internacional, te tocó la selección chilena que logró una medalla de bronce. Son cosas que quizás no muchos futbolistas chilenos de jóvenes lograban tener esa experiencia. ¿Cómo aportó para tu carrera esos dos episodio, el hecho de pelear internacionalmente con Colo Colo y también de tener una participación con la selección en un Juego Olímpico? Bueno, el estar constantemente jugando en Copa Libertadores con Colo Colo, por supuesto que eso te de alguna otra manera te llevas a querer jugar siempre este tipo de torneo. Y estaba en el camino también el tema de la Olimpiada, por eso yo también tomé la decisión de irme a Colo Colo, de irme a Santiago Morning, porque yo no fui a los preolímpicos. Al preolímpico a mí no me citaron. Y la única forma era de jugar. Y tomé la opción de irme de Colo-Colo con toda la comodidad que eso implica.
de pasar de Colo-Colo a Santiago Morning era un paso importante por todo lo que significa en cuanto a las comodidades, ¿cierto? Pero mi objetivo era otro, era jugar. Y ese año, en Santiago Morning, después de irme de Colo-Colo, fue uno de los mejores años que yo tuve en Chile, en toda mi carrera. Y eso me permitió ser el 10 de la selección chilena para la Olimpiada. Me llamó Don Nelson Acosta. Claro, después allá en los Juegos Olímpicos, perdón, no tuve la posibilidad de jugar los 5 partidos. Jugué casi todos los partidos de titular antes de, pero ahí él tomó la decisión de poner a otro compañero, al Pato Ormazábal. Pero también jugué 3 partidos y eso sin duda uno lo tiene en el recuerdo, porque lo vivido como deportista fue maravilloso, el poder compartir con los mejores deportistas del mundo. Eso es impagable. Yo entiendo que para un jugador de fútbol el mundial es como lo máximo, pero estar en un juego olímpico para mí fue lejos la mejor experiencia que tuve como futbolista. ¿La medalla la tiene guardada por ahí en la casa o quién la tiene? La tiene un ladrón porque me entraron a robar, me cambié de ¿En casa. serio? Sí, me cambié de Chuta. casa hace aproximadamente un año y a los 3 meses de vivir en esta nueva casa entraron a robar. Me robaron todas las camisetas que pude recolectar en mi carrera de distintos jugadores y las mías también. Y además de eso, me robaron la medalla de bronce. La verdad que lo de las camisetas, yo no soy tan apegado a lo material, ¿eh? Pero sí, yo creo que lo único, me robaron todo, el computador, el iPad, todo lo que tenía, todas mis cosas de trabajo, porque estaba dirigiendo en Colchagua, todo me lo robaron. Pero como no soy tan apegado a lo material, lo que sí me dolió fue la medalla, fue lo único que me dolió, más que las camisetas, más que el computador, para trabajar, etcétera, fue solamente eso. Así que bueno, seguramente él la tendrá y espero que la disfrute, se saque foto y bueno, da Mira, igual. hacemos el llamado al tiro que si alguien ve esa medalla en la venta, que avise porque hay que recuperarla. Es un recuerdo, me imagino, que imborrable. Sí, yo no lo quise hacer público, ¿eh? La verdad que siempre en mi carrera traté de ser bajo perfil y no hablar más de lo suficiente o solamente hablar de fútbol. Y por eso que no lo hice público, porque bueno, ya fue. Hay gente que pierde todo, hay gente que no tiene para comer, entonces andar haciendo público para recuperar cosas materiales no me pareció lo más adecuado. Súper respetable, Pancho. Bueno, quisiera preguntarte ahora, siguiendo con este repaso de tu carrera, lo que fue tu paso por la Universidad Católica, que muchos hinchas de la Católica te tienen casi identificado con el club por todo lo que viviste ahí, por el título del 2005. ¿Cómo ves tú ese paso por la Católica? Incluso leíamos acá en los comentarios algún hincha que preguntaba por tus mejores recuerdos en la Católica. Para ti, ¿qué significa la Católica en tu carrera? No, fue una tremenda experiencia, la verdad. Yo en Católica estuve, después de Santiago Morning, Católica me contrata en el año 2001 y fue un año súper bueno porque jugué casi todo el año con el holandés Wim Rijsselaer, no sé si se acuerdan de él, y Sí, después sí. jugué otros 6 meses con Juvenal. No jugué tanto con Juvenal, pero porque tenía ahí a su regalón, el Milo, quería que jugara él, pero está bien, está dentro de las opciones, ¿cierto? El Milo era joven. Y jugábamos en la misma posición. Y bueno, jugué todo ese año y fue muy bueno y la gente quedó con un grato recuerdo de mi paso por Católica y eso me permitió volver el 2005 con Jorge Pellicer y ahí estuve 2005-2006 donde pudimos salir campeones y bueno, tuve la posibilidad también de ser capitán después de todo el 2005, que fue Eduardo Rubio, que él es de la casa, que era capitán, después tuve la posibilidad de hacerlo yo. Y bueno, ser capitán, ¿por qué te hablo esto? Porque venir de Colo-Colo y ser capitán en uno de los archirrivales de Colo-Colo es complejo. Me parece que Miguel Claro. Ramírez fue el otro que tuvo la opción de serlo también en Católica. Y no, lindos recuerdos, por supuesto, lindos recuerdos. Me tocó en un momento de mi carrera muy maduro y fueron 2 años en lo futbolístico y en lo personal buenísimos, buenísimos.
¿Son de los mejores de tu carrera, crees tú? Sí, claro, porque logré un torneo, porque a nivel internacional tuvimos la posibilidad de jugar con grandes equipos. Dentro de estos grandes equipos estaba Boca Juniors, pero también en Libertadores jugamos con Corinthians, el Corinthians de Carlos Tevez, de Bataglia, perdón, de Mascherano. Jugamos contra Bataglia en Boca Juniors, Abbondanzieri. No, tuve la posibilidad de jugar con grandes equipos y grandes jugadores, y eso es impagable. La verdad que es impagable, porque uno se va midiendo, la verdad, que uno se va midiendo y te das cuenta que no hay mucha diferencia. Cuando uno hace las cosas bien, la verdad que la diferencia es poca. Y te tocó esa semifinal también de Copa Sudamericana, ¿no? Con Boca. ¿Cómo fue esa experiencia de jugar en la Bombonera en una instancia tan, tan decisiva como una semifinal de Copa? Mira, yo había tenido la posibilidad de jugar en la Bombonera, por Colo-Colo tuve la posibilidad de jugar, y también con Católica por la Mercosur, el 2001. Más, el 2001 yo estaba en la banca y Juvenal me pone en el segundo tiempo, y la primera pelota que toco es gol, y el Boca Juniors de Carlos Bianchi, y con ese gol logramos pasar a la siguiente fase. Fue un momento súper lindo. Claro, no por mí, sino que por todo el equipo, ¿cierto? Pero tuve la posibilidad yo de marcar en ese partido. Y después tuve la posibilidad de jugar también en la Bombonera por Sudamericana, también por Católica, y no, fue una experiencia única, única, porque enfrenta a equipos que son campeones de América, y que, bueno, cuesta ir a jugar allá, pero el equipo que teníamos el 2005 en Católica era un equipo con carácter en todas sus líneas. Había un líder, y eso nos llevó a jugar esa semifinal. No pasamos por detalles, y bueno, pero es un equipo que yo creo que la gente hasta el día de hoy lo recuerda. Sí, lo recuerdan mucho, sobre todo también por la campaña que tuvieron, por las finales, por ejemplo, con la U también. Son cosas que están bien, bien arraigadas en el hincha de la Católica y que, bueno, incluso acá en los comentarios, como te decía, estamos leyendo varios que están muy agradecidos con tu paso en la Católica. Pero después, el 2006, pasa a la otra vereda, a la U. ¿Y cómo se gestó ese traspaso? Mira, esto lo he contado varias veces. La verdad que el irme de Católica en ese momento, habiendo logrado un título y siendo capitán del equipo, para mí no fue nada agradable. Yo, la verdad que en ese momento yo no me quería ir. Yo estaba esperando que me renovaran. 6 meses esperé para que me renovaran, y cuando los dirigentes me dan una respuesta que yo no esperaba. Acá no hablamos de un tema económico, sino que un tema de querer. Me dijeron que si el técnico que contrataran, porque se había ido Jorge Pellicer, si él me quería, me iban a contratar. Entonces, habiendo sido referente a la institución, capitán, que me den esa respuesta no me gustó. Y la Universidad de Chile había estado 2 meses contactándose conmigo, y yo nunca pensé que iba a firmar en la Universidad de Chile. Y al final tomé la decisión de firmar ahí, sabiendo los costos que esto significaba, porque fue un costo importante. En lo futbolístico y en lo personal, la verdad que no fue menor el tema. Y bueno, Universidad de Chile confió en mí, fui a Universidad de Chile, y un semestre, el primer semestre no fue bueno, no fue mal, y por supuesto que yo no lo pasé bien, porque viniendo Católica a Universidad de Chile no era muy querido. Entonces era difícil jugar los partidos. Cada pelota que tomaba me pifiaban. Después de que terminaban los partidos, tenía que seguir con carabineros cuando se iban todos. Y eso fue por 6 meses. Yo y Quique Acuña, porque el Quique también llegó a la Universidad de Chile en el mismo Claro, momento que estuve yo. ¿verdad? Y se me hizo difícil los primeros 6 meses, pero después, solamente con fútbol, solamente con hacer bien mi trabajo, logré revertir esa situación. Y bueno, después muy bien, la verdad, que la gente de mí. Después me lo reconocía. Yo, incluso, a mí me renovaron por 2 años en la Universidad de Chile, pero yo no quise seguir. Es más, firmé ese contrato, pero después, por unas cosas netamente, por algunos detalles, al final tomé la decisión de no seguir, y ahí tomé la decisión de irme a Colombia. Pero fue complicado el paso a la U, una gran institución, una gran hinchada,
Se portaron al principio no muy bien, pero después, insisto, uno como jugador tiene que demostrar en la cancha, más que hablando, más que decir yo soy de Católica, yo soy de la U, como escuchaba a muchos, o yo siempre fui de la U, yo siempre fui de Colo-Colo, eso, para mí eso, a mí no me gusta, en lo personal no me gusta. Yo creo que uno tiene que ganarse a las hinchadas con su rendimiento en la cancha, no por lo que uno dice, ¿ya? Y eso, esa fue mi postura durante toda mi carrera. Incluso cuando fui a Santiago Morning, hoy el cariño que le tengo a Santiago Morning es tremendo. El equipo que me dio la posibilidad de jugar, de ir a una Olimpiada, después me volvió a contratar el año 2011, en todos los equipos que estuve. Y después en Huachipato, imagínate, 3 años terminé en Huachipato jugando. Y también la gente me lo reconoce y hasta me fueron a despedir el día que yo tomé la decisión de irme a Huachipato. Fueron todos los hinchas a la cancha, fue súper lindo, súper emocionante ese momento también. Bueno, Pancho, decías también que, claro, después de este paso difícil por la U, tomaste la opción de ir a Colombia, estuviste en el 2008, un paso breve, pero ¿qué también te pudo dejar esa experiencia internacional después de la que habías tenido ya en Europa o en México? La verdad que fue una experiencia compleja la de Colombia, porque primero porque cuando yo llego allá, yo había jugado 3 años de volante mixto y me llegan de volante de enganche, que es distinto, a lo mejor a la gente no le puede causar mucho tema, pero o mucho ruido, pero sí el jugar de espalda es totalmente distinto a jugar de frente desde la cancha. Y claro, fui a jugar en esa posición y además reemplazando a Aldo Leao Ramírez. Había salido el Atlético Nacional bicampeón, se fue la mitad del plantel y llegamos varios refuerzos y no nos fue bien el primer semestre. Es más, yo tuve muchos detractores allá en Colombia los primeros 2 meses. Y es más, yo dije que lo iba a revertir la situación. Porque no era que yo anduviera mal, sino que el equipo en general no tenía un buen rendimiento. Entonces, cuando el equipo anda mal, cuando el equipo pierde, por supuesto que las críticas siempre van a ser para los que llegan, ¿cierto? Para los refuerzos. Y la verdad es que di vuelta la situación, terminé jugando Copa Libertadores, hice goles, le hice goles a Fluminense, en Colombia, en Medellín, hice un partidazo en el Maracaná también contra ellos, en otros partidos también, tuve la posibilidad de jugar y también andar muy bien. Revertí esa situación, pero en el ambiente siempre había como algo raro. Había como un cierto rechazo hacia mí. Se gana el fútbol, no todo es lindo, ¿eh? No es que en todos los lugares uno haya sido querido. Claro. Y bueno, al final tomé la decisión de irme, pero no por un tema de la gente, sino que porque tenía la opción clara de firmar en Fluminense, donde estaba Darío Conca, y tomé la decisión de renunciar. Y al final lo de Fluminense, cuando llegué acá a Santiago, se cae esa opción que mi representante dijo que estaba todo ok. Y bueno, quedé sin club, quedé sin jugar 6 meses producto de esa decisión. Pero en lo general, una linda experiencia porque uno primero conoce otro país, otra ciudad, otra cultura. Y en lo futbolístico, como ha sido la mayoría de los lugares donde he estado, de dulce y a gras. Pero siempre dando vuelta a las situaciones negativas. Perfecto, Pancho. Y te quisiera preguntar también ya por la última etapa de tu carrera de vuelta en Chile. Jugaste en lo de Conce, volviste al Chaco Morning, también en La Serena, en Huachipato y en Coquimbo fueron tus últimos años. ¿Cómo estuvo ese último paso por el fútbol chileno? ¿Cómo estuvo ese cierre de tu carrera ya en el fútbol nacional? Bueno, fíjate que después de esta situación que se genera de haberme venido de Colombia y no haber firmado en Fluminense, quedé 6 meses sin jugar y ahí me llama Jorge Pellicer para ir a la U de Conce. No lo dudé. Si bien es cierto, quería volver a un equipo grande, era joven dentro de todo, y a ver, joven, 30 años me parece que tenía, pero igual todavía con 30 años eres un jugador Sí, maduro, es una joven persona todavía. que Sí. puede jugar sin problema. Y no lo dudé. Y ahí empecé a andar por equipos chicos, llamados chicos, pero que algunas instituciones son muy grandes también. Y ahí me fui a la U de Conce, después vuelvo a Santiago Morning, en Santiago Morning descendemos, de Santiago Morning me voy a Serena,
porque estaba Miguel Ponce, que había sido compañero mío en Católica. Me voy allá y descendemos también. Y después de eso, de ese descenso, esos dos descensos que tuve en mi carrera, que no, nunca pensé que iba a suceder, me llama Jorge Pellicer nuevamente para ir a reforzar Huachipato campeón, el Huachipato que salió campeón en el 2012, para reforzarlo en el 2013. Y ahí, bueno, me quedé 3 años en Huachipato, una institución de lujo. Cuando llegué yo era una institución familiar, donde había mucho cariño, había mucha familia, el hincha. La verdad que te hacía sentir así, los dirigentes. Y después tomé la decisión de irme el 2016, producto de que cambiaron, ya no era familia, llegó un grupo en el cual yo no estaba cómodo, y tomé la decisión de irme a Coquimbo Unido, en el cual me dieron la posibilidad de ir a jugar, y ahí también era un tema, porque Coquimbo Unido estaba en la B, y yo nunca había jugado en la primera B. Entonces terminar mi carrera en la primera B, pero al final el camino me lo hice solo, y el terminar en la B era un desafío porque el equipo estaba para descender a la segunda profesional. Y tomé ese desafío, el equipo nos salvamos, jugué 6 meses más teniendo contrato 1 año y tomé la decisión de retirarme. Pero Perfecto. lindo, lindo, Bueno. lindo, la hinchada súper bien. Sí. Huachipato, como te dije anteriormente, me fueron a despedir a la cancha, fue súper emocionante, no pensé que había ese cariño hacia mi persona. Aunque me lo demostraban cuando uno jugaba, y la verdad que tengo los mejores recuerdos de Huachipato y de Coquimbo. Fue complejo porque el equipo estaba en una zona complicada y bueno, siempre habían problemas, pero también uno entiende a la hinchada de Huachipato es súper pasional, y bueno, uno eso lo entiende, a la medida que pasa el tiempo uno tiene que aprender a convivir con eso, pero tengo los mejores recuerdos también de mi retiro en Huachipato. Pancho, Lo pasé y por también a propósito de Huachipato, ¿qué te parece que ya hayan vuelto los entrenamientos, que ya estén trabajando nuevamente? ¿Cómo lo has visto eso? No sé si te has podido enterar un poquito más en detalle en lo que han hecho con todo esto que está pasando, con los protocolos, con todo lo que hay que tomar. No, fenomenal que hayan vuelto a entrenar, me parece perfecto. Uno de los pocos trabajos que se ha parado ha sido el fútbol, más de 3 meses. Y bueno, que vuelvan a entrenar, por supuesto que te da una luz de esperanza de que esto va a volver pronto. Pero acá, más que vuelva el fútbol, acá uno a uno lo que le importa es que pase todo esto. No la estamos pasando bien, la gente no la está pasando bien. Ha muerto mucha gente que bueno, que seguramente van a dejar un vacío tremendo en su familia, y uno lo que quiere es eso, más que vuelva al fútbol, que a uno le gusta, ¿cierto? Y es el trabajo de uno, es que esto pase pronto y ya podamos volver a jugar prontamente al fútbol. Bueno, pero mientras tanto no nos queda más que conformarnos con lo que está pasando en Europa, que podemos ver algunos partidos. Hoy día volvió la Premier League, se jugó la final de la Copa Italia, hace rato volvió también la Bundesliga. ¿Cómo has visto tú, por ejemplo, el fútbol de Alemania, que es quizá el que tiene más desarrollo, a Charles Arangui? ¿Qué has podido sacar? Porque me imagino también ahora como entrenador estáis viendo el fútbol de una manera un poco más distinta, ¿no? Lo empecé a ver de una manera más distinta con 29 años. Yo, cuando inicié esto, si tú me preguntabas, en mi inicio, yo nunca te hubiese dicho que quería ser técnico. Es más, yo tenía pensado retirarme a los 32 años, era como una proyección que uno hacía, ¿cierto? Porque el jugador de fútbol antes se retiraba muy temprano, ya muy tempranamente. Claro. Y yo más o menos proyectaba eso, pero a los 29 años tuve una mala experiencia con algunos entrenadores. Y ahí me dieron ganas de entrenar, me dieron ganas de liderar grupos, me dieron ganas de ser entrenador y me puse a estudiar. Y bueno, estudié, me titulé en el 2011 y cuando me retiro tuve la posibilidad de ir a ver distintos entrenadores en Europa. Tuve la posibilidad de ir a España, fui a Italia, fui a Alemania, fui a Holanda. Y fui a varios lugares donde pude ir a ver entrenamientos, pude hablar con entrenadores, y eso por supuesto que te da una visión más amplia de lo que es cada liga, ¿cierto? Y la alemana es una muy buena liga, Charlie lo está haciendo fenomenal. No vamos ahora a descubrir lo que él es como jugador, es un tremendo jugador,
Y para qué hablar de Arturo, de Alexis, que están en las mejores ligas del mundo. Bueno, obviamente uno se fija no tanto en lo individual, sino que en aspectos más colectivos que te puedan servir para los equipos que uno pueda dirigir. Pancho, y ya preguntándote también por lo que está pasando en Chile, ya te preguntaba por lo de Huachipato, pero no sé también si tienes una opinión sobre lo que ha sucedido con algunos planteles del fútbol chileno que han tenido problemas, por ejemplo, con los sueldos, que han tenido diferencias con dirigencias. Te pregunto en el caso específico, por ejemplo, de Colo-Colo, que es quizás el más bullado de todos. ¿Qué visión tienes tú al respecto? ¿Cómo has visto tú ese tipo de conflicto en una época tan difícil como la que estamos pasando? Me parece que uno como jugador no se puede alejar de la realidad, ¿no? El jugador de fútbol vive en una burbuja, te lo digo porque yo lo viví como jugador, vive en una burbuja y uno a veces tiene que mirar un poquito más allá. Siento que no ha sido la mejor decisión o la mejor postura que han tenido ellos, no ha sido la mejor por lo que está pasando, ¿cierto? Todos digamos, la mayoría de las empresas ha tenido problemas con sus ingresos y por supuesto que eso de alguna u otra manera afecta a todos. Y siento que quizás tendrían que haber manejado de mejor forma la situación porque además Colo-Colo es el club popular, es el club del pueblo, es el club de la gente. Entonces, dicho esto, a veces uno tiene que ceder un poco. No me voy a meter en los bolsillos de nadie porque sé que todos tienen distintas necesidades, incluso la gente que gana mucho, a lo mejor vive también y gasta mucho, son distintas realidades y uno eso no lo tiene que entender. Pero sí a veces hacer esfuerzos que de otra manera te puedan permitir estar tranquilo contigo mismo. Yo creo que va por ahí, no se ha manejado bien el tema, pero bueno, uno siempre tiene fe de que las cosas se puedan solucionar. Yo no creo en la mala fe de la gente. Creo que siempre uno a veces se puede equivocar, pero siempre hay momentos para poder resarcir ese tipo de errores. Así que esperamos que pronto se pueda solucionar ese tema, sobre todo porque Colo-Colo es el equipo del pueblo y el pueblo hoy no lo está pasando bien. Lo otro que quería preguntarte también, Pancho, que se ha hablado sobre todo en las últimas semanas, en los últimos días, que es la polémica del Cifup, que ha considerado muchos comentarios de exfutbolistas, de también, por ejemplo, Marcelo Salas, que criticó mucho la gestión de la actual directiva del Cifup. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Cuál es tu visión sobre todo lo que se ha dicho respecto al manejo que ha tenido Gamadiel García, Luis Marín y el resto de la directiva del Cifup? Bueno, primero decir que yo fui uno de los que tuvo la posibilidad de cobrar ese bono, pero tuve la posibilidad de cobrar ese bono por una lucha que di, ya que me encontraba injusta la forma y los parámetros que se estaban utilizando para poder entregar ese bono. Pero el fondo es muy bueno, ¿eh? El que te den un fondo retiro que me den a los jugadores me parece súper bien porque no todos los jugadores son millonarios, no todos los jugadores ganan plata en sus carreras, no todo, el 95% de los jugadores de fútbol vive el mes a mes. Son pocos los privilegiados que tienen la posibilidad de ganar y de asegurar su vida, son muy pocos. Es más, el 98% de los jugadores de fútbol vive una realidad normal. Y ese bono está muy bien. Quizá la manera de repartirlo se puede mejorar. Sin duda alguna que se puede mejorar. Espero que estas diferencias se zanjen pronto. Se pueden haber cometido errores, por supuesto, pero acá lo que más importa es el jugador de fútbol. Y yo creo que si se sientan a conversar los que hoy en día alzaron la voz por la entrega de este bono, seguramente se puede solucionar. Acá no vale la pena seguir peleando. ¿Por qué? Porque el único perjudicado va a ser el gremio. Acá lo que se tiene que hacer inteligentemente es juntarse ambas partes, ver de qué manera solucionarlo y bueno, el tiempo dirá si el señor García ha hecho una buena gestión en su presidencia, en su mandato. El tiempo lo dirá. Yo la verdad que no tengo ninguna relación con él, ninguna relación con el sindicato. Yo fui 23 años sindicalista, 23 años,
En todos los equipos que estuve, fui, era el delegado, el que iba a las reuniones, el que se peleaba con los dirigentes. Fui 23 años y hoy no tengo ninguna relación con ellos, y menos después de lo que pasó con Colchagua, con el equipo al que estaba dirigiendo, que siento que lo dejaron de lado y se abanderizaron por una institución como San Marcos de Arica que no tenía, digamos, los méritos suficientes para haber sido declarado por ellos como campeones del torneo, faltando 4 fechas. A mí eso me desilusionó, pero también entiendo que la gente se puede equivocar. Yo no creo en la mala fe, sí creo que la gente se equivoca y uno espera que estos errores que se van cometiendo no vuelvan a pasar. Así que hay que pensar que esto no se ha hecho de mala fe, de que esto se puede mejorar. No, de chico era hincha yo de Colo Colo, sí, toda mi familia era de Colo Colo, tenía un tío que era de la U que me quiso llevar a la Universidad de Chile y mi papá le dijo que no. Y claro que era de Colo Colo, pero acá me gustaría detenerme en esta pregunta porque siempre me la han hecho. Yo cuando me fui de Colo Colo, yo sentí que los dirigentes, que el entrenador en ese momento no me valoraba y yo me fui de Colo Colo. Y cuando me voy a Santiago Morning, yo me hice hincha de Santiago Morning. Mi familia se hizo hincha de Santiago Morning. Yo sudaba la camiseta, como se dice futbolísticamente, como dice el hincha, por Santiago Morning. Yo me hice hincha. Entonces, en cada institución que estuve, yo me sentía de alguna u otra manera identificado. Si tú me preguntas hoy en día de qué equipo eres hincha, la verdad que yo soy hincha del fútbol y no es porque quedar bien con todo, es porque siempre enfrenté así mi carrera. ¿Ya? Por eso te dije en un momento de esta entrevista, te dije, a mí me gusta hablar en la cancha y que el hincha me recuerde por lo que hice en la cancha, no por lo que dije. No porque dije que era de Católica, no porque dije que era de Colo-Colo, porque dije que era de la U, no, por lo que hice en la cancha. Y así fue mi carrera toda la vida. Jugué 23 años, creo que he sido uno de los jugadores que más ha jugado acá en Chile. Y así fue, cuando me fui a Serena exactamente lo mismo, en Huachipato imagínate que mi hijo el más chico de Huachipato, tengo otro de Católica, otro hijo de la U, mi papá es de Colo-Colo, tengo hincha de todos lados acá, lo que a mí me gusta es que le guste el fútbol, que respete a sus rivales y que, bueno, cuando les toque jugar, que lo hagan con la misma pasión y profesionalismo de que necesita esta actividad. Y lo último que me gustaría preguntarte, Pancho, es ¿cómo te imaginas la vuelta al fútbol chileno en el sentido de que a la Católica la vimos dominar durante 2 años con Beñat, con Gustavo Quintero, ahora con Ariel Holland siguen líderes? ¿Te imaginas un torneo más equilibrado o crees que la Católica todavía le saca distancia a los demás equipos del torneo? Me parece que Católica en este último tiempo ha marcado bastante diferencia con los demás equipos, ha hecho las cosas bastante bien. Lo que más me gusta de Católica es que le ha dado la posibilidad de jugar a los jugadores de la cantera, y eso es impagable. Me parece que ese es el ejemplo a seguir de todos los clubes, que den la posibilidad de jugar a sus juveniles, porque de alguna otra manera son los que del día de mañana te van a dar la posibilidad de sustentar la institución. Lo ha hecho muy bien, hay bastante diferencia, pero también siento que ha estado al debe en el plano internacional y también se debe a que quizás la competencia no ha sido la mejor como en años anteriores, pero confío plenamente en que eso puede mejorar, incluso drásticamente, de un año a otro la competencia por supuesto que puede mejorar, depende mucho de los técnicos que vengan con otro tipo de ideas, que sean técnicos agresivos, que entrenen, que trabajen, a jugadores también que vengan con otra mentalidad y todo eso suma para que el campeonato sea mejor, sea más competitivo y que a nivel internacional puedan de alguna u otra manera conseguir buenos resultados. Perfecto, Pancho. Bueno, te agradezco muchísimo estos minutos con Al Aire Libre a través de Instagram Live y bueno, desearte toda la suerte para lo que venga, para tus próximos proyectos como entrenador y por supuesto que te vamos a estar contactando cuando firmes el nuevo contrato y vuelvas a dirigir en el fútbol chileno donde te toque el próximo desafío. Así que muchas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ti por la entrevista. La verdad que para mí siempre va a ser un placer hablar de fútbol. Así que muchas gracias y también gracias a toda la gente que tuvo la posibilidad de ver esta entrevista. Así que eso, un abrazo a todos.
Un abrazo, Pancho, que te vaya muy bien. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Bueno, amigos, ahí cerramos entonces el Instagram Live de Al Aire Libre con Pancho Arruelos. Los puedes revisar en las distintas plataformas de cooperativa por si te perdiste algún detalle en esta gran conversación que tuvimos con el ex volante de Colo-Colo, de la U, de la Católica, de Santiago Morning y de distintos equipos, tanto en Chile como en el extranjero. Nosotros nos despedimos, pero ustedes sigan atentos a las redes sociales de cooperativa, alairelibre.cl también en internet, en Twitter, arroba alairelibrecl, para enterarte de todas las noticias del deporte y por supuesto.